Sergio Moro, after Bolsonaro won, thanks to Justice Moro putting Lula in prison, became the second most powerful person in Brazil because Bolsonaro created what he called a super justice ministry that Sergio Moro now runs. He's the justice minister of the country. It's like being an attorney general, but on steroids, controlling all law enforcement, surveillance, police actions. Sergio Moro was heralded around the world as some great figure. He was named to the Time 100 list in 2016 and went to the Gala in New York. He was had a huge profile on him on 60 Minutes that was a puff piece, basically turning him into this noble anti-corruption figure. And there's been almost no questioning of anything that they've done, even though they've been using highly questionable practices. Here in Brazil, there's been a long time suspicion that they, in fact, were abusing their powers for political ends, that what they really were right-wing ideologues and operatives who were abusing the law to destroy the Workers' Party in order to usher in the pro-right faction into power, that they were abusing the law to basically put the leaders in prison to destroy the party. They've always vehemently denied this. They've said, we have no ideology, we have no party preference, we don't care who wins elections, we're only neutral judges and prosecutors applying the law. They said they were praying every day that PT doesn't return to power, PT being the Workers' Party. So this five-year claim that they had, we don't have any preferences for parties, we don't care who wins elections, was an absolute lie. They were talking openly and explicitly about how their top priority was making sure PT didn't win the election, exactly what people have been accusing them of. They knew they had a judge in Judge Moro, now Minister Moro, single-mindedly devoted to the goal of imprisoning Lula, and not just imprisoning him, but doing so in time to make him ineligible to run for 2018's election out of fear that PT would win the election. All polls showed that Lula, who was running again for president last year, he was term limited out of office the first time, was the overwhelming favorite, was the massive front runner, was ahead by 20 to 30 points in every poll, including ahead of Jair Bolsonaro. And so to imprison Lula meant that he was rendered ineligible under the law to run, and that's what paved the way ultimately for Jair Bolsonaro's ascension to control over Brazil, which is the fifth most populous country in the world with massive oil reserves and the most important environmental resource on the planet, which is the Amazon, all of which is now in the hands of Jair Bolsonaro. This was done by a task force of prosecutors and a judge, Sergio Moro, who have basically been turned into superheroes, into deities, by the Brazilian press and by the world press. Seguimos junto a Santiago Vega, a Meteoro, que está haciendo hoy cámaras y sonido acá en la Casa de Metro. Emanuel, ¿cómo podemos hoy hacer que alguien que no vive en Neuquén entienda qué está sucediendo? ¿Qué pasó y qué está sucediendo? Bueno, el escenario de conflicto de Vaca Muerta, que yo digo que son conflictividades en Vaca Muerta, uno de esos conflictos tiene que ver con la relación entre las empresas petroleras, el Estado y los superficiarios. Los superficiarios son, en algunas veces, titulares registrales, que son dueños de las parcelas donde operan las empresas. Algunas veces son comunidades mapuches que ocupan espacios de tierra que pueden ser privados o fiscales. Y también son los crianceros, nuestros típicos crianceros que están, como te decía recién, desperdigados por toda la Vaca Muerta, haciendo uso tradicional de estos territorios. Chevron e YPF, cuando hicieron el desarrollo de Loma Campana, pautaron una servidumbre petrolera con los titulares del inmueble que allí se encontraba, que son los hermanos Vela. Los hermanos Vela adquieren esas tierras en la década del 70, en un acuerdo de la provincia que les da las tierras, les da los créditos, les da el recurso para poder hacer un proyecto de agroganadería, de forestación y forrajes. Y claro, en ese mismo lugar vivían la familia Campomaripe, que eran históricos crianceros que venían del proceso de desplazamiento territorial post-conquista del desierto. Habían sido radicados en ese espacio,
se habían quedado en esos lugares hacia la década del 20, de 1920. Con lo cual, del 70, en la época que llega Vela, hasta el año 2013, hay un periodo donde los Velas se afincan en esos territorios y hay una disputa silenciosa por esos territorios, porque el legitimado por el Estado para ocupar esas tierras eran los Velas, que es esa mirada de que los colonos agrícolas del Estado, ¿no? El Estado pone un sujeto para que haga el desarrollo, pero se olvida del sujeto que estaba ahí. Entonces, esa situación de invisibilización del sujeto que estaba ahí, que es el criancero mapuche de la Nor Patagonia, claro, los Velas desarrollaron su proyecto en una fracción que es una chacra de un par de hectáreas, y el resto de su título de propiedad quedó abierto, a campo abierto en la zona de meseta. Claro, cuando Chevron y PF deciden hacer este desarrollo, los titulares del inmueble sobre la zona de meseta eran los Velas, pero los que ocupaban de manera tradicional esa zona con sus animales y sus corrales históricos son los Campo Maripe. Entonces, esta es la tensión que inaugura el conflicto. La empresa petrolera acordó con un titular registral, el Estado autorizó a la empresa petrolera sobre esas tierras y había una familia que ocupaba de manera tradicional esa tierra que dice: nosotros estamos aquí desde antes y a nosotros ¿quién nos pregunta? ¿Quién nos consulta? Y ahí inicia el conflicto. Esto es año 2013. Este conflicto empieza cuando la empresa petrolera empieza a hacer los desarrollos, las locaciones, los pozos, y se encuentra con que tenía una autorización de la familia Vela y en el campo, cuando iban a laburar, los Campo Maripe le decían: no pueden ingresar a trabajar porque estamos nosotros, queremos que nos consulten, que nos hagan la consulta previa, que nos compensen los daños sobre nuestros territorios de uso comunitario para el pastoreo. Todas estas situaciones empiezan a darse desde el año 2014 y el Estado provincial interviene en este conflicto. Interviene, reconoce a la comunidad Campo Maripe e inicia un proceso para delimitar el territorio. Que esto es muy importante decirlo, porque ese proceso al día de hoy no encuentra finalización, no se resolvió el trámite de determinación de cuál es la ocupación de la familia Campo Maripe. ¿Eso tiene que ver con el relevamiento o es otra...? Es un relevamiento que se hizo tomando como modelo el relevamiento de la ley 26.160... Que no se terminó tampoco. Que no se hizo, ese nunca empezó, sino que la provincia, Jorge Lara, que es el gran personaje de este conflicto, lo que hace es, hace un relevamiento a su cargo, a su costa, con sus trabajadores, y él resuelve que a su criterio los Campo Maripe no acreditan hechos y pruebas que les den algún derecho sobre esas tierras. A ver, él, Lara es ministro. Sí. ¿Él paga un estudio? Él inicia, a raíz de un acuerdo con la comunidad, realizar un estudio y una investigación y un relevamiento para cerciorarse de cuál es la pretensión de la comunidad. Pero no es oficial, es un estudio privado. No, es un estudio oficial, pero no se hace en el marco de la ley 26.160. Ahí está. ¿Por qué? Porque la ley 26.160 tiene participación del Estado Nacional, del Estado Provincial y las organizaciones mapuches que participan. Y tiene una resolución final. Claro. Esa resolución no es de una sola persona. Es de un comité, de un conjunto, de un cuerpo colegiado que define, sobre la base de los distintos informes que se van haciendo, el campo de pretensión territorial de una comunidad. En cambio, Lara dice: vamos a hacer un relevamiento nosotros como provincia. Y se toman algunas pautas de aquí, del relevamiento de la 26.160, pero el resultado lo define Lara, en un informe que suscribe él y que dice que no se acreditaron elementos. Entonces, ese relevamiento, desde un punto de vista legal, no es válido, porque es una determinación política que hace un ministro que demuestra además una gran animosidad en contra de esa familia, porque dice: de un momento a otro se transformaron en comunidad mapuche. Con lo cual, ese informe, nosotros siempre lo negamos en su calidad. Y la defensa lo tomó, digamos, la de los Velas, el abogado de los Velas lo tomó. Y claro, porque ellos en el juicio dijeron: el Estado mismo nos dijo que los mapuches, estos no tienen ningún derecho sobre esta tierra, que de un día para el otro se transformaron en mapuches. Lo cierto es que cuando termina el juicio, que fallan a favor nuestro con la absolución,
hace algunas semanas el gobierno de la provincia anunció que reanudarían los relevamientos territoriales de la ley 26.160 y deja afuera, no casualmente, a las comunidades de la zona petrolera. Entre ellas Campo Maripe, Huircaleo, por ejemplo, que son comunidades. Huircaleo es Ausal Bonito, donde están los temblores. Claro. Y Campo Maripe es Loma Campana. Estas dos comunidades tienen personería inscripta por parte del gobierno, pero el gobierno dice no las voy a incorporar en el relevamiento. La pregunta que hay que hacerse, y me parece a mí que esto es lo más importante de todo el conflicto, es si el gobierno sospecha que las comunidades en Vaca Muerta se inventaron de la noche a la mañana, ¿por qué no se hace un relevamiento y se certifica ese invento? Porque los relevamientos tienen equipos de antropólogos, arqueólogos, juristas, trabajadores sociales que hacen un gran relevamiento, claro, y certifican. Si estás mintiendo. ¿No? Es muy fácil darse cuenta. Si no hay corrales antiguos, si no hay huellas, si no hay rastros de la ocupación tradicional. Sácame de una duda. ¿Maripe recibió un reconocimiento del propio gobierno por ser poblador antiguo? Claro, los Maripe son de los primeros pobladores registrados en la organización municipal de Añelo. De hecho, la mayoría están enterrados en el cementerio municipal. Creo que, no sé si una de las primeras personas enterradas en el cementerio de Añelo es Maripe. Lo que nos dice el informe de Lara es que en el territorio que Maripe reivindica no hay cementerios. Claro, porque los primeros pobladores se enterraron en el cementerio municipal. Es decir que la pretensión de Campo Maripe de reconocer su ancestralidad está en el mismo registro de los primeros, claro, pobladores. Lo que pasa es que los mapuches... Estamos hablando de 1930 y pico, por ahí. Claro, lo, ¿no?, que pasa, lo que pasa es que los mapuches, los Campo Maripe, se rebelaron. Dejaron de ser los pobladores históricos bonitos que iban al acto del aniversario a recibir un cartelito y dijeron, bueno, a nosotros nos tienen que reconocer ciertos, claro, derechos. Ya no le dieron las artesanías para vender y... Claro. ¿Te quedás un bloque más? Sí, claro que sí. Vamos a un rápido corte y seguimos en esta charla importantísima hoy sobre las comunidades originarias en Neuquén Capital. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Sonido urbano.